it's a difficult one to swallow. But bottom line, we lost to a better team. We lost to a better team. Credit to Philadelphia. We're not only not good on the day, but I think in all aspects, the Union was better than us, defensively, offensively. And all I can say is this game, we have to apologize to the fans and make sure that it will not happen again. Yeah, until we have mathematically we'll have chance. I told you last week we're gonna work tireless to get this team in a playoff. But again, we need to get better. We need to get better as a team, and hopefully this game was a reality check for us. But bottom line, we need to get better. Yeah, no, we have to wait and assess him in the morning. He has a shoulder injury, so we just need to recheck with him in the morning. Looking back, I'll be the first one to raise my hand and take responsibility for when things not go right. And we really need to talk internally and make sure that we approaching every week and every day in the right way, make sure the guys are prepared. But I'm gonna be honest with you, in terms of personnel pickup or strategic, I don't think this is a major issue. I think it's that, bottom line, we need to get better as a club. We need to get better as a team, and the only way that I know how to do that is going back on a Monday morning and working. It's always this. This question comes up every week, and whoever's on the bench is asking me who is not playing, who is playing. Look, one week is Sebastian, one week is Darren Quintero. We have many players and many options in our squad, so there's no much to say. There's one game, we decide to go with 11, and when it doesn't go our way, it's just extra motivation or an extra motive for you to ask those questions. So there's no reason. We picked the 11 that we believe that it was the best ones to prepare and play against Philadelphia. Well, I will answer this question when mathematically this team is out. Until then, I don't need to answer this question, because until we're still alive, we're gonna give everything for this club. Thank you for that. We'll switch over to Spanish now. Pablo, pues, ¿cómo maneja o qué saca de ese partido? ¿Cómo se maneja ahora lo que viene esta semana que viene? Sí, un partido desapuntante que perdimos por un equipo que juega mejor que nosotros y jugó mejor que nosotros. Crédito a los jugadores de ellos y bueno, felicidades por hacer un gran partido. Sí, un partido muy difícil, un partido en el cual no nos sentimos cómodos nunca durante el partido, un resultado que no esperábamos, que nos duele mucho y nada, hay que levantar la cabeza, hacer un poco autocrítica a cada uno en equipo para mejorar y obviamente para prepararnos
lo mejor posible para nuestro próximo partido. Creo que no hay tiempo para lamentarse. Hay que levantar la cabeza, trabajar más fuerte y mejorar en muchos aspectos. Gracias por eso. Tenemos tiempo para dos o tres preguntas. Por favor, utilicen la función de levantar la mano. Víctor, adelante. Y pues cómo se maneja lo que le iniciaron del proyecto, que es un equipo que quizá quiere disputar la postemporada. Sí, normal, un ambiente triste, avergonzados por el partido que hemos hecho, por el resultado que hemos tomado el día de hoy. Normal, no puede haber otro sentimiento. Pero nada, no, estoy convencido de que solo unidos y trabajando en conjunto podemos sacar las cosas adelante. Y sobre el proyecto, lo del equipo que no va a llegar al playoff, que deja mucho que desear, eso es lo que tú piensas. Yo sigo confiando, sigo creyendo en el proyecto, sigo confiando en mis compañeros, en mi cuerpo técnico. El proyecto que me ofrecieron no fue un proyecto de un mes que tengo aquí en el club, ¿no? Es un proyecto a 3 años y medio, que es mi contrato, y creo y confío plenamente en el proyecto, ¿no? Sé que tenemos mucho que trabajar desde lo personal hasta lo colectivo y como club, ¿no? Hay que trabajar, seguir adelante, y el proyecto tomará el rumbo que todos deseamos, ¿no? All right, Victor, last one, go ahead. Mensaje a la afición. Es difícil darles ánimo a la afición o decirle una palabra que pueda dejarlas tranquilo, ¿no? Sentimos lo mismo que ellos, ¿no? Vergüenza de... Estamos avergonzados principalmente porque estamos representando un club, una afición que está por detrás de nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra gente. Es difícil, ¿no? Como lo dije, creo que tenemos que levantar la cabeza, trabajar más fuerte para poder darle esas alegrías que se merecen, ¿no? Tanto la afición como nuestras familias, la gente que está en el club y obviamente nosotros, ¿no? All right, guys, thank you. We'll be right back with head coach Paulo Nakamura.